Bienvenidos a nuestro segundo programa de CR Tecno. Mi nombre es Leandro y detrás de cámara se encuentra mi compañero David. En el día de hoy tenemos muchas noticias tecnológicas que te sorprenderán. En el análisis de hoy nuestra candidata será la Action Cam Go Pro Plus LCD. En novedades Tecno veremos el lanzamiento de un nuevo smartphone presentado por Samsung, el S7. Y cumpliendo con nuestro principal compromiso con vos, en Tecno Explicaciones te haremos saber qué es un smartphone. Pero basta de palabras y empecemos con el programa. David, te escuchamos. Años atrás, si queríamos tener una grabación nuestra haciendo algún deporte, no solo necesitábamos una cámara, sino también a alguien que nos filme. Hoy en día cualquier persona, e incluso animal, puede filmarse gracias a las Action Cams. GoPro fue la primera cámara que logró solucionar este problema y con excelentes resultados. Analicemos el modelo más económico, pero no por eso menos funcional, de GoPro, el rey de las Action Cams. El mercado de las cámaras de aventura es uno de los negocios que más se está moviendo en los últimos años. Y todo el mundo quiere estar ahí, incluso marcas como TomTom o la propia Xiaomi. GoPro, la reina indiscutible, renovó recientemente su catálogo con un giro muy accesible, pero sin pantalla, y modelos más completos, pero también de un precio no tan atractivo. Para llenar ese hueco, llega ahora la nueva GoPro Hero Plus LCD, un modelo que tendrá un precio de $300 y que incluirá pantalla táctil. La GoPro Hero Plus LCD posee una característica que hasta ahora no se veía en ninguno de los modelos anteriores. La misma no se puede separar de la carcasa. En los demás modelos de GoPro, es habitual tener que retirar la cámara de la carcasa para cambiar la batería, la tarjeta de memoria o al momento de conectarla a la computadora. En este caso, todas estas tareas, excepto cambiar la batería, ya que no es posible su reemplazo, se realizan quitando la tapa trasera de la carcasa y accediendo a los conectores allí dispuestos. Este modelo de GoPro posee una característica que la distingue de las demás, excepto del modelo Silver, y es que posee una pantalla en su parte posterior. Y no solo se limita a ser una pantalla que nos sirve de monitor para ver lo que estamos filmando, sino que también es touch, lo que simplifica el manejo de la misma, dejándonos previsualizar las fotos y videos que tomamos con ella, subir y bajar el volumen, disminuir la velocidad de reproducción entre 2, 4 y 8x, atrasar o adelantar el video y acceder a las configuraciones de la misma. También nos permite editar los videos que hayamos filmado, y con editar, entiéndase que se trata de buscar la parte que más nos haya gustado del video, cortarlo y guardarlo como un nuevo video. Y por supuesto, también podemos eliminar fotos y videos de la memoria directamente desde la cámara. Otra de las acciones que podemos realizar desde el display táctil es etiquetar las partes de nuestro video que más queremos encontrar rápidamente a la hora de editarlo en la app GoPro Studio. Esta nueva videocámara de acción permite grabar con calidad 1080p a 60 frames por segundo, lo que nos permitirá tener una imagen más fluida al momento de hacer un slow motion o cámara lenta. Con respecto a las fotos, tiene una resolución de 8 megapíxeles. Si la comparamos con el modelo básico anterior, ha tenido mejoras, ya que antes teníamos 1080p a 30 frames por segundo y 5 megapíxeles para las fotos. Otras mejoras técnicas que recoge de modelos superiores es el etiquetado automático de los mejores momentos y la conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Mediante este modo de conectividad, podremos enlazar nuestra cámara con un teléfono que cuente con la app, la cual es gratuita y se encuentra disponible para iOS y Android.
Pero veamos más de esta aplicación a continuación. Hola, bienvenido a CR Tecno. Hoy aprenderás qué es y para qué sirve un smartphone. Un smartphone es un teléfono inteligente que ofrece capacidades más avanzadas a nivel de experiencia y conectividad que las funciones de un teléfono básico. Los primeros smartphones combinaban las funciones de un asistente digital personal con un teléfono móvil. Luego surgieron modelos que incluían reproductores multimedia, cámaras digitales y navegadores de internet básico. Actualmente cuentan con sistemas operativos, pantallas táctiles de alta resolución, navegadores web avanzados y acceso a millones de aplicaciones a través de las tiendas. La velocidad de navegación es transmitida por medio de tu plan de datos. Con tu plan de datos incluso puedes compartir internet con tus amigos. En los últimos años, la demanda de estos teléfonos ha incrementado debido al rápido crecimiento del mercado de las aplicaciones. Una aplicación es un tipo de software que te permite realizar tareas específicas, entre ellas educación, entretenimiento, noticias, productividad y utilidades. Algunos modelos de teléfonos ofrecen versiones básicas de redes sociales, navegación web y correo electrónico. Sin embargo, la experiencia de un smartphone es superior. Ahora ya sabes qué es un smartphone y la importancia de aprovechar sus características en el mundo de hoy. Milan Showroom. Nos interesa que te veas y te sientas bien. Por eso, pensamos en vos y combinamos moda, calidad y precio. Tenemos las últimas tendencias. Milan Showroom, moda femenina. Seguinos en Facebook, Milan Showroom y Milan Showroom Teams. De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16:30 a 20:30. Los sábados, horario corrido de 10 a 20:30. Trabajamos con Visa, crédito y débito. 6 cuotas, sin interés. Y con plan, ahora 12, jueves, viernes y sábados. Marcas exclusivas. Desvío Jeans, Cubana y Finita. La marca que viste a Ángela Torres. Milan Showroom. Teléfono 446-1815. Milan Showroom, Mitre 984, Casi Sarmiento. Tecnobox, videojuegos e informática. Venta de videojuegos para todas las consolas y servicio técnico especializado en videojuegos y PC. www.tecnobox.com.ar. En Facebook, consolas Tecnobox. 9 de julio 938 444 1276 155 13 55 25 Tecnobox. Cuando los chicos comen en el auto, dejan huellas. Cuando las mascotas se suben, dejan huellas. Cuando pasa el tiempo, deja huellas. Y si te digo que tengo la solución a este problema, Wash Detail, limpieza de tapizados, alfombras y sillones, renovación y protección de tableros y plásticos exteriores, lavado de carrocería sin fricción con espuma activa y secado con microfibra, además, lavado de motores y limpieza profunda de llantas. Estamos en Facebook como Wash Detail Comodoro Rivadavia. Llámanos 154-52-93-33. Wash Detail, nuevo de nuevo. 154-52-93-33. GoPro App. La app GoPro hace que sea fácil de controlar la cámara de forma remota, ver fotos y videos y compartir nuestros favoritos. Podemos ajustar la configuración de la cámara y utilizar el teléfono, tablet o Apple Watch como un visor para encuadrar la toma perfecta.
También recortar videos para crear clips cortos o capturar imágenes fijas de alta calidad a partir de los videos para compartirlos fácilmente. Highlight Tag permite marcar los momentos claves durante la grabación, por lo que son más fáciles de encontrarlos más tarde. También podemos ver el canal GoPro y actualizar de forma inalámbrica el software de la cámara para el mejor desempeño de la misma. Conexión a la app. Lo primero que debemos hacer es encender el Wi-Fi de nuestra cámara, lo cual lo podemos hacer desde la pantalla táctil o presionando el botón lateral. Comenzará a parpadear una luz azul que nos indicará que se activó correctamente. Luego, desde nuestro smartphone, buscamos la red creada por la cámara y nos conectamos a ella. Abrimos la GoPro app y buscamos nuestra cámara. Nos aparecerá con el símbolo de Wi-Fi en azul, indicando que la conexión es exitosa. Tocamos en control e inmediatamente accederemos a ver lo que nuestra GoPro está enfocando. Si vamos a configuración, podremos controlar parámetros como la resolución de grabación, los frames por segundo, el ancho del enfoque, los megapíxeles para las fotos, los intervalos de tiempo para tomar ráfagas de fotos, la orientación de la cámara, lo que nos servirá si filmamos con la cámara boca abajo, activar la captura rápida, lo que permitirá que con un solo toque de botón la cámara se encienda y comience a filmar, encender o apagar los LEDs delanteros y traseros, lo que nos permitirá saber si estamos grabando cuando no veamos el monitor, activar o desactivar la pantalla táctil, configurar el tiempo en que se apaga la pantalla si no la estamos usando, activar o no el beep de los botones, cambiar el formato de grabación de NTSC a PAL o viceversa, setear la hora y fecha de la cámara, cambiar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi que crea la cámara, verificar la capacidad de nuestra memoria, cantidad de fotos y videos que podemos incorporar, el nivel de batería en porcentaje y comprobar actualizaciones de software. Todo esto gracias a la conectividad Wi-Fi y la GoPro app, herramienta que sin duda utilizaremos seguido para crear nuestros videos. El Galaxy S7 se presentó en el Mobile World Congress de Barcelona junto al nuevo Galaxy S7 Edge. El terminal estará disponible a partir del 11 de marzo en dorado, blanco, negro y plateado, aunque la disponibilidad variará según países. Estará disponible en dos versiones de 32 y 64 GB, ambas ampliables vía microSD hasta los 200 GB. Posiblemente uno de los cambios más importantes en el nuevo Samsung Galaxy S7 está en la cámara principal. Encontramos una disminución en píxeles con respecto a la cámara del Galaxy S6, ya que pasa de 16 a 12 megapíxeles.
Al bajar los megapíxeles, se incrementa el tamaño de los fotodiodos un 56% más, lo que consigue que cada uno de ellos sea capaz de registrar mucha más luz y recoger con más fidelidad lo que ocurre detrás de la cámara. El autofoco inmediato y la mejor sensibilidad con poca luz nos darán como resultado fotos de noche con mucho menos ruido y tonos más vivos. Esto se debe al cambio de apertura de 1,9 a 1,7, logrando captar un 25% más de luz. El siguiente cambio importante es el formato de captación que tiene el sensor. Registra los contenidos de una forma más cuadrada, concretamente en una proporción 4:3 en comparación con las panorámicas 16:9. Tomas del S6 y del S7 son las que estamos viendo en comparación. Cámara frontal de 5 megapíxeles. La cámara frontal se mantiene en definición con la del S6. Se emplea un sensor de 5 megapíxeles y una lente bastante angular de 22 milímetros. Muy interesante es ver que la apertura también crece hasta el 1.7, lo que representa en mejores tomas. Entre los modos de funcionamiento de la cámara frontal sobresalen el Selfie Flash, que utiliza la pantalla AMOLED para iluminarnos, y el Wide Selfie, que consigue una toma de 120 grados. Samsung no da demasiados detalles sobre las posibilidades en grabación de video, ni en la prestación, ni en sus páginas web, pero sabemos que mantiene un modo de grabación 4K a 30 cuadros por segundo. También podemos bajar a un 1080 a 60 frames por segundo o a un atractivo 120 píxeles a 120 frames por segundo. Se implementó una nueva tecnología de baterías moldeables que permite llegar y aprovechar huecos de una forma que sería imposible con las baterías rígidas, permitiendo así que el teléfono no aumente en tamaño y además se pueda jugar con el diseño curvando sus bordes hacia adentro en la parte trasera. El S7 trae carga rápida y consigue llegar al 100% en 90 minutos, lo cual sube a 120 minutos si usamos el cargador inalámbrico. Los 300 mAh del Galaxy S7, más la optimización de algunos recursos que dispone el smartphone, pueden hacer que el S7 llegue a casi 2 días de batería con uso normal, según las especificaciones del fabricante. ¿Cuándo llegará al país? Samsung no lo dijo aún, pero lo más probable es que sea para mediados de año, con precio a confirmar. Milan Showroom. Nos interesa que te veas y te sientas bien. Por eso, pensamos en vos y combinamos moda, calidad y precio. Tenemos las últimas tendencias. Milan Showroom, moda femenina. Seguinos en Facebook, Milan Showroom y Milan Showroom Teams. De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16:30 a 20:30. Los sábados, horario corrido de 10 a 20:30. Trabajamos con Visa, crédito y débito. 6 cuotas, sin interés. Y con plan, ahora 12, jueves, viernes y sábados. Marcas exclusivas. Desvío Jeans, Cubana y Tinita. La marca que viste Ángela Torres. Milan Showroom. Teléfono 446-1815. Milan Showroom, 1984, Casi Sarmiento. Tecnobox, videojuegos e informática. Venta de videojuegos para todas las consolas y servicio técnico especializado en videojuegos y PC. www.tecnobox.com.ar. En Facebook, consolas Tecnobox. 9 de julio 938 444 1276 155 13 55 25 Tecnobox. Cuando los chicos comen en el auto, dejan huellas. Cuando las mascotas se suben, dejan huellas. Cuando pasa el tiempo, deja huellas. Y si te digo que tengo la solución a este problema,
Wash Detail, limpieza de tapizados, alfombras y sillones, renovación y protección de tableros y plásticos exteriores, lavado de carrocería sin fricción con espuma activa y secado con microfibra, además, lavado de motores y limpieza profunda de llantas. Estamos en Facebook como Wash Detail Comodoro Rivadavia. Llámanos 154-52-93-33. Wash Detail, nuevo de nuevo. 154-52-93-33. A diferencia de los demás empaques de GoPro, los cuales vienen dentro de una caja de acrílico, la Hero Plus LCD viene, al ser una versión económica, en una caja de cartón con un recubrimiento plástico. Al abrir la caja nos encontramos con la cámara en cuestión. Al retirar una cobertura de cartón accederemos a la guía rápida de manejo, la cual nos dará nociones básicas de cómo manejar la Action Cam. Por ejemplo, cómo configurarla e insertar la tarjeta de memoria, comenzar a grabar, los modos de foto y video, ajustes de la configuración, cómo montar la caja en los soportes para tal fin, cómo reemplazar las tapas traseras y para qué sirve cada una, cómo conectar la cámara a la GoPro app, de qué manera actualizar el software de la cámara y una invitación a compartir nuestros videos por medio de redes sociales. También encontraremos calcos con el logo de GoPro, la garantía del producto y las dos tapas adicionales que junto a la que ya viene montada completan las tres unidades, cada una para una función específica. Encontramos además dos soportes con base adhesiva, uno para superficies planas y otro para curvas, y el cable que nos servirá para cargar y sincronizar la cámara con la computadora. Finalmente, si retiramos la cubierta plástica, accederemos a la cámara, la cual, como mencionamos anteriormente, está unida a la carcasa y trae colocada la tapa trasera para poder sumergirla, además del anclaje que servirá de vínculo con los soportes suministrados y con los cientos de accesorios que podemos conseguir para anclarla, casi a cualquier cosa, como veremos a continuación. El precio de la GoPro Plus LCD es de $13,499 en la tienda oficial de GoPro en Mercado Libre, a la cual tendremos que adicionarle unos 1,000 pesos más para la compra de una tarjeta de memoria de 64 GB para poder guardar los videos y fotos hechos con la cámara. En el próximo programa de CR Tecno analizaremos el Phantom Vision Plus, el dron fabricado por DJI, que nos permite ver todo desde las alturas, lo cual sin duda no podríamos hacer de otra manera, a menos que dispongamos de un helicóptero o un avión. Gracias a este dispositivo, podemos ver nuestro entorno desde otra perspectiva, razón por la cual se lo denomina, según el eslogan de la marca, tu cámara voladora. Relacionado con drones, en Tecno Novedades te mostraremos el primer avión no tripulado capaz de transportar a una persona con su equipaje, el EHang 184, un vehículo hecho para distancias cortas en las ciudades. Sus creadores están pensando en una especie de servicio de taxis autónomos o en una especie de sustituto eléctrico de nuestro vehículo particular. So I just
También, en Tecno Explicaciones, te enseñaremos qué es y para qué sirve el App Store y el Play Store. Aunque están destinadas a distintos sistemas operativos, cuentan con varias similitudes. Pero las verás en el próximo programa de CR Tecno. Así pasó nuestra segunda emisión de CR Tecno. Gracias por compartir esta media hora de programación con nosotros. Nos reencontramos nuevamente en el próximo programa con muchas más novedades. Y recuerden, todo lo que tienen que saber de tecnología está en CR Tecno. Nos vemos. Chao.